Hey, ¿qué onda, amigos de Sin Control? Yo soy Kiki. Bueno, pues ya me había ausentado un poco, pero bueno. Disculpen por ello. Bien, vamos a continuar con el nuevo video tutorial en el cual yo ya lo tenía, pero pues nunca lo había sacado porque era algo un tanto raro. Pero bueno, aquí está. Ahora que subieron las librerías nuevas de enemigos para tiradores, pues bueno, decidí hacer este video tutorial no con las librerías que están en la página, con mis librerías que ya tenía desde hace mucho, pero pues nunca las había modificado ni usado, así es que bueno, pues ahora es el momento. No digo que estén mal las librerías que están ahí, pero son un poco complicadas, así es que bien, vamos a modificarlas, no a modificarlas, sino bueno, vamos a ver. Yo ya tengo aquí creado este juego, que bueno, pues es simplemente un juego de shooters, así muy simple, no tiene nada de ciencia. La verdad, todos con mis librerías, ya saben, no hace nada más que eso para demostrarles cómo funciona. Bien, yo ya tengo aquí creado lo que es el player, que es step y end step, ahí vean los tutoriales. Está sólido, esto si no está en los tutoriales, denle sólido solo para mejorar la calidad del juego. La pared, pues ya saben, sólida. Creé el room y aquí está. Y bueno, pues ahora vamos a crear lo que es un sprint para el enemigo, que es este que está aquí. Lo centramos, damos ok. Vamos a crearlo. Le ponemos el sprint, le damos a adherir evento, step. Y bueno, pues se van a las librerías de enemigos. Van a estar estas dos, estas cuatro. Que estas no las borren, al rato voy a hacer el tutorial para qué sirven estas. No hay tutoriales aún de estas, yo las hice, ya las tenía desde hace mucho. Pero pues bueno, esperen el tutorial. Bien, vamos a arrastrar esa que dice enemigo para el juego de shooters en 2D, debe ir en una, así. Seleccionan su player, que es este. La velocidad, yo le voy a poner un 3 y damos ok. Ponemos sólido, damos ok. Vamos a ponerlos, no, menos. Mejor así, con esos tres está bien. Y vamos a dar play para que vean lo que sucede. Bien, pues aquí está. Si se fijan, ahí vienen los tres. Tienen como estilo inteligencia, algo así. Pueden esquivar objetos. Si se fijan, no sé, tienen con la pantalla, con las paredes. Hasta vienen hasta tratar de tocarme, vaya. Si me explico. Y bueno, pues en el próximo o en los próximos videos tutoriales va a haber updates de estas librerías para que sean más reales, de cuando se me acerquen hasta cierto límite y se hagan para atrás para que no les dispare y cosas así. Bien, yo soy Kike, esperen nuevos videos tutoriales, nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Hasta la próxima. Si me olvidaba, no olviden visitar www.taringa.com/gamemaker comunidad no sé qué. Ahí vamos a estar trabajando ahora, pues un poco para ayudar a la comunidad de los maqueros, y pues dense la vuelta por ahí, también entren aquí, que denle manita arriba, like y así. Nos vemos.